Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para argumentar la reserva del dictamen de Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del Seguro Social y de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. En principio, la reserva propuesta es más de forma que de fondo, ya que se plantea reformar el artículo 139 de la Ley del Seguro Social para integrarle un lenguaje inclusivo. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para expresar que el Grupo Parlamentario del Trabajo, como partido de izquierda, siempre se ha manifestado en contra de las Afores. Por ello, es que hemos sido el único grupo parlamentario en presentar iniciativas donde se plantea regresar a un sistema de beneficio definido, donde se garantizaba una pensión equivalente al 107% del último salario del trabajador, porque en el sistema actual solo se garantiza, y eso en el mejor de los casos, una pensión equivalente al 26% del último salario del trabajador. El Partido del Trabajo reconoce que esta reforma es insuficiente, primero, porque no atiende a la gran fragmentación que existe en nuestro país, fragmentación que se refleja en que existan más de 1,000 sistemas diferentes para el retiro. Además, esta reforma tampoco atiende a los excesos que se vieron en administraciones priistas y panistas con el sistema de beneficio definido. Dicho sistema, que bajo maniobras de corrupción, hoy tiene a unos cuantos con pensiones de más de 100,000 pesos mensuales en Comisión Federal, Pemex y algunas universidades autónomas, y a manera de ejemplo tenemos a nuestro compañero el diputado Ochoa Reza. Nosotros, el Partido del Trabajo, siempre estará del lado de los trabajadores que por mucho tiempo ya sufrieron con el modelo neoliberal y de despojo, donde los únicos beneficiados han sido los patrones. Es cuanto, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias.